bichitos, ¿qué tal os ha ido la semana? Hoy vamos a jugar a Yo Nunca Nunca en el cole. ¡Vamos a preparar! A ver, yo nunca, nunca he dicho una mentira en clase. ¿Qué responderán estos bichitos? ¿Habrán sido mentirosos o no? Ahora lo descubrimos. Está. ¿Estáis los dos? Sí, sí. Enseñar la pizarra. Julio no. Y Cristina no. Muy bien. Muy bien los dos. Vamos con la siguiente. Espera, espera, que lo tenemos que borrar. Yo nunca, nunca he gastado bromas en clase. A ver qué tanto bromistas son estos niños. Ay, qué feo. Qué feo está este. Ay. Listo. Espera. No, la mía no está. Espera. ¿Qué habías dicho, mamá? No lo sé. Bromas. A ver si son. Ya lo tengo. ¿Ya? Enseñar las pizarras. Julio, Cristina, sí. A ver. ¿Has hecho bromas en clase? ¿Qué broma? ¡Uy, qué pillina! ¿Qué broma has hecho? No sé yo si será buena idea que nos lo cuente. Sí, lo quiero contar. ¿Lo quieres contar? A ver, ¿qué has hecho? Pues que estábamos jugando, no me acuerdo con quién estaba jugando, y le gasté una broma al que, con el que estaba jugando. ¿Y qué broma era? Pues no me acuerdo. Pues entonces, bueno, vamos con la siguiente. Le he puesto así. Yo nunca, nunca me he tirado un pedete en clase. ¿Habrá alguna que diré que sí, eh? ¿Alguna que diré que sí? ¿Tú sí? ¿Alguna vez? ¿En alguna palabra voy a decir que sí, eh, bichitos? ¿En alguna palabra? No sé, Julio nunca dice nada. De momento todo dice que no. Veamos a ver lo que ha dicho aquí. ¿Se habrá tirado un pedete en clase? ¿Ya lo tenéis? ¡Sí! A ver. No, Julio, no, Cristina, sí. Pero qué marrana. Pero qué cochina es esta niña. Qué cochina. Eso no lo queremos saber. Vamos con la siguiente. Yo nunca, nunca me he dejado olvidado algo en clase. A ver si Julio sigue poniendo otra vez no, o sabe escribir sí, igual es que no sabe. Veamos, a ver si se han dejado olvidado algo en clase. Giremos la pizarra. Sí, Julio, sí, Cristina, no, bueno, eso de que no. Y yo me olvido el libro de lectura algunas veces. Y también me olvido de que algunos días hay que dejar el neceser de educación física en el cole. Ah, pues sí, tienes razón. Y Cristina dice que no se le olvida nunca nada. Porque es que ella no tiene nada que llevar a casa, solo la tarjeta y más cosas. No sé, yo recuerdo alguna vez tener que haber acompañado a Cristina a clase porque se le olvidaba alguna cosa. Pero bueno, vamos a dejarla. Yo nunca, nunca. Venga, Cristina, borra. Yo nunca, nunca me he enfadado con algún compañero o compañera. ¿Tú ya lo tienes, Julio? Vamos a esperar a Cristina. A ver, vamos a girarlo. Julio sí se ha enfadado con algún compañero o compañera. Cristina no.
Pues no lo sé yo, porque con el carácter que se gasta este bichito... Es que algunas veces yo les pido a mis compañeros que están jugando al fútbol en su pista, les pido que si puedo jugar yo, y me dicen que no, entonces me enfado y me voy a jugar con alguien. Pues claro, ¿verdad? Bueno, vamos con la siguiente. Yo nunca, nunca he ido en pijama al cole. Hola, se me ha roto. Pues coge un cacho. A ver qué. Yo nunca, nunca he ido en pijama al cole. Nada, en lo que termina tu hermana puedes dibujarnos algo si quieres. Sí, puedes dibujar algo si quieres en la pizarra. ¿Ya has terminado, Cristina? Bueno, Cristina, yo creo que nos está escribiendo. Si es que ha ido alguna vez en pijama al cole, nos debe de estar escribiendo cuándo, porque con lo que tarda. A ver. ¿Ya está? Sí. ¿Desvelamos? Julio dice que nunca ha ido en pijama al cole. Cristina, sí. Julio, yo creo que tú también has ido alguna vez en pijama al cole. Sí. Cuando ibas a infantil. Claro, sí, Cristina todavía va a infantil. Tú ya estás en primaria y ya no te acuerdas. Pero cuando ibas a infantil, en carnaval siempre se hace un día que es el día del pijama y vais todos en pijama, ¿no te acuerdas? Sí. Ah. Pues bueno, es que yo... Bueno, es que cuando tenía 4 años... Ya lo borro. Pues iba a la fiesta de pijamas del cole. Y claro, y en 3 también. ¿Lo borro ya? Y este año en 5, pues todavía no ha sido carnaval, ¿verdad, hija? Claro. Yo nunca, nunca... me han castigado en clase. ¡Ey! Eso lo quiero saber yo. A ver lo que responden estos bichitos. Eso me interesa a mí. ¿Habrán estado castigados en clase? Damos dos vueltas a las guitarras. Sí. No, uy, el de Cristina es muy grande. Menudo no más grande que ha hecho. No sé yo si creérmelo. Bueno, habrá que confiar. Me lo voy a creer. Yo nunca, nunca me he quedado dormido en clase. ¡Ey! ¡Esto sí que es grande! No tengo que borrar un momento. Ay, pues nada, Julio, vuelve a hacer un dibujo, hijo, si quieres. ¿Ya está? ¿Eh? ¿Se te ha olvidado la pregunta? Sí. Pues era, yo nunca, nunca me he quedado dormido en clase. Cristina parece que se ha quedado dormida en todos lados. ¿Hay que poner sí o no? A ver, enséñamelo. ¿Qué habías puesto? ¿Una Z? Eso es que estás durmiendo, ¿no? No, es que no lo sé. ¿No lo sabes? ¿Ya la puedo enseñar? No, yo creo que no. ¿Ya la puedo enseñar? Sí, a ver, enséñanos. ¡Ay, sí, me acuerdo! No, Julio no se ha dormido. ¿Te acuerdas? A ver, ¿qué te pasó? Bueno, yo tuve un sueño que me dormí en clase. ¿Tuviste un sueño que te quedabas dormido en clase?
Bueno, pero era de clase. Esto es de clase de verdad, ¿no? De sueño. No, no, no era un sueño, mamá, era de clase. Sí. Sí, pero tú qué, ¿de qué te habías acordado? A ver. Pues de que en clase de inglés me dormí. ¿Te dormiste en clase de inglés? ¡Ay, madre, esta niña! Lo que estamos descubriendo con este juego. Yo nunca, nunca me despisto en clase. ¡Ey! Ya está. El mío no. ¿Ya lo enseño? No, porque el mío no está. Ahí está haciendo un solo. Se puede decir los dibujos, pero luego que no. Me canté. No sé dibujar. Venga. ¿Ya? Sí. ¿Desvelamos? Sí. Vale. ¡Hola, qué grande! Madre mía. Aquí pone los ojos. Mira. Aunque yo estoy pensando una cosa, eso de que nunca se despista Cristina, no lo sé, porque si dice que se quedó dormida en inglés. Borrar. Así que Julio, ¿tú nunca has estado despistado en clase? Nunca. ¡Ey! Y cuando te pusieron un verde en clase. ¡Ay! Cuéntanos, cuando te pusieron un verde, ¿qué pasó? Que estabas despistado. No. Te hemos pillado. Por hablar. Te hemos pillado. Era por hablar. No sé yo. Es que hablo mucho. Pues vamos a ver qué pasa con la siguiente pregunta. Yo nunca... Esta es la última pregunta ya. Es la pregunta número 10. Yo nunca, nunca he hablado cuando hay que estar en silencio en clase. A ver qué responden los bichitos. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Cristina, no vale copiar. Tú sabrás si has hablado o no en clase. Venga, Cristina. ¿Voy? A ver quién habla en clase cuando no debe. Ya lo puedo girar, es que Cristina. No, cuando termine. Ella. Bueno, déjala, hijo. Ay. ¡Listo! A ver. Bueno, ya está. Voy a descifrar. Venga, giramos las pizarras. A ver, Cristina nunca habla cuando hay que estar en silencio. Y Julio sí. Ay, ay, ay. Pero bueno. Cuenta. Cuenta, eso. Cuenta. ¿Por qué hablas en clase cuando hay que estar en silencio? ¿Eh? Cuéntanos, porque, que queremos saberlo. Porque es que me gusta mucho decirle a Silvia cosas sobre mis aventuras. Pero para eso tenéis el recreo, ¿no? Pues en clase no se puede hablar cuando hay que estar en silencio, ¿eh? Bueno, ¿queréis saludar a alguien? Sí. ¿A quién? Bueno, yo también lo vi. Bueno, voy a poner 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo. No me ha dado tiempo. A ver, ¿qué habéis dibujado? A mí no me ha dado tiempo.
tiempo a dibujar a los demás. Ay, bueno, yo lo he hecho a María, Inés y... Pues las nombras a las demás, a ver, dilas. María, Inés, Paula, Nadia, Silvia y Luna. Muy bien, que son tus amigas del cole. Mamá, te quiero. No cabe, quiero. ¿No te entró, hija? Y aquí una carita con así. Hoy con una sonrisita, muy bien, muchas gracias, Cristina. Muy bonito. Suscribiros, darle a la campanita y darnos muchos likes. Yo siempre adiós. Yo siempre me pongo los mamás. Hoy también. Me levanto. Vuelvo en un momento. Lo borro. A ver. Lies. Lies. Corten.